Bona tarda, com esteu? Bé? Vale. No sé com sortirà això, però jo estic aquí per impartir un taller de rap i música. El rap ja sabeu que neix de la necessitat de reivindicar en els barris més pobres l'any 1970 als Estats Units. Neix d'aquesta reivindicació de voler dir alguna cosa, d'acord? Llavors, normalment imparteixo tallers en joves d'entre 15 i 18 anys. I això està sent una mica diferent. Però crec que pot funcionar. ¿Vale? Ara faig una pregunta que normalment la faig i aixeca la majoria de mà la gent. Que aixequi la mà en qui d'aquesta sala li agrada el rap. Molt bé. Bueno, perfecte. Pues, primero de todo, es sorprendente, muy bien. Me voy a presentar, ¿vale? Yo me llamo Elane, mi nombre artístico es Elane, soy rapera. Me dedico exclusivamente al mundo de la música. Y nada, justamente hoy tengo un concierto y mañana otro, a las Festas del Coll de Barcelona. Y nosotras somos Versembrant, que es una escuela itinerant. Impartimos talleres de rap por toda Cataluña, en escuelas de todo tipo y cualquier necesidad. Entonces, yo vengo aquí a no enseñar, no a rapear, sino a que vosotros y vosotras me rapeéis a mí. ¿Vale? Al principio da un poco de vergüenza, pero no pasa nada. No me pondré individualmente a decir, venga tú, rapéame, sino que lo haréis en grupo. ¿Vale? Vale, primero de todo, voy a enseñaros de qué manera podríamos construir una estrofa y vosotros y vosotras sois las encargadas de darme el tiempo. Quiere decir que cuando acaba una estrofa vais a tener que decir 3, 2, 1, tiempo. Yo os lo explico, ¿vale? Vale, que sepáis que esto, para quien no lo sepa, es una base de rap. Las bases de rap normalmente van a una velocidad, que son 90 BPMs. Los BPMs es lo mismo que decir bombos y cajas. Una base de rap es simplemente, como estáis escuchando, bombo, caja, bombo, caja, bombo, caja, todo el rato. Y encima hay una melodía, ¿vale? Entonces, ¿qué vais a tener que hacer? Os voy a enseñar cuándo empieza y cuándo acaba una estrofa, un patrón, un compás, ¿de acuerdo? Al final del compás me vais a tener que dar el tiempo a mí, ¿de acuerdo? Mirad el proyector, imaginémonos que cada una de estas líneas es una frase escrita. Normalmente la rima va al final de la frase, al final del verso, ¿verdad? Vale. Pues esta estrofa de aquí, estas cuatro líneas, tiene 16 bombos y cajas. Una vez hayamos contado los 16 bombos y cajas, ya sabemos que tenemos que entrar a rapear. ¿Vale? Voy a hacer un ejemplo y luego me lo hacéis vosotras a mí. Sería así. Bombo, caja, bombo, caja, bombo, caja, bombo, caja, bombo, caja, bombo, caja, 3, 2, 1, tiempo, empiezo a rapear, ¿vale? Ahora quiero que a la de 3 me deis vosotros el tiempo a mí, tenéis que contar bombo, caja, en voz alta y al final tenéis que hacer 3, 2, 1, tiempo, ¿vale? Cuando yo diga, en voz alta, si no, haré rapear individualmente a cada persona que no lo haga, ¿vale? Venga. ¿Preparadas? Empezamos a contar. Y bombo. Más fuerte. Perfecto, genial. ¿Alguien se atreve a rapear? ¿No? Espera, espera. Ahora vamos por partes. ¿De acuerdo? Ahora sabemos cuánto tiene que ocupar una estrofa de rap. Perfecto. ¿Cómo llenaría yo esto? Bajo, ¿vale? ¿Cómo llenaría yo esto? Por ejemplo, ¿alguien puede hacer bombo, caja, bombo, caja? ¿Podéis hacerlo otra vez? Y yo de mientras rapeo, ¿vale? Vale, cuando yo diga empezamos. Un momento. Y... Seguid, ¿eh? No paréis. Voy a entrar. Sé que algunas veces tengo ratitos de histérica. Esto significa, tía, quiero... ¿Pero seguir contando? Vuelvo a entrar, seguir contando, va.
Sé que algunas veces tengo ratitos de histérica. Esto significa, tía, quiero estar solita. No es por ti, es por mí y es por mi ética. Disculpa si me marcho, pero Cheerleader me flipa. Habéis dicho 16 bombocajas. Y yo he rimado todos los versos. Eso es una estrofa en el rap, ¿vale? No hay más secreto. Entonces, a partir de allí vamos a complicar un poco el asunto, ¿vale? Vamos a ver el sentido del ritmo que tenéis. Vale, aquí tenemos una frase que es Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Esta frase se puede rapear de muchas maneras. Por ejemplo, si yo tengo un ritmo que hace así, puedo rapear Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Esta es una manera de rapearlo. Pero si quiero cambiarlo, puedo hacer así. Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. ¿Habéis visto que luego después del tinc he dejado una pausa? Vale, esto tiene que ver con las sílabas que tiene la frase. Esta frase se puede rapear de 23 maneras diferentes. Y vamos a hacerlo. Va a haber un audio que os va a decir Tinc plans, bons plans, y vosotros y vosotras tenéis que repetir exactamente lo que el audio dice. Pero exactamente. Dos veces por frase. ¿Vale? Venga, va, los de primaria me lo hacen bien. No iré bajando porque voy a tener que ir subiendo y bajando muy rápido, pero escuchar. Centraos en escuchar, ¿vale? Tinc plans, bons plans, sempre, cor gran. Tinc plans, bons plans, sempre, cor gran. Vale, la segunda, se va complicando, ¿vale? Cambia el asunto, escuchar bien, va. Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Vale, la tercera es más difícil, ¿vale? Escuchamos bien. Se tiene que tener oído. Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Muy bien, ¿eh? Vale, la quinta, se va complicando. Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Vale, perfecto. Los de primaria me llegan a la 14, ¿vale? Vamos por la 6, va. Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Tinc plans, bons plans, sempre, cor gran. Vale, yo hasta que falléis, ¿vale? Hasta que falléis, lo habéis hecho bien. Gritar un poco más o hago salir individual, va. Tinc plans, bons plans, sempre, cor gran. Tinc plans, bons plans, sempre, cor gran. Tinc plans, ha habido un lío, ¿eh? De alguien por aquí, ¿no? Venga, va, escuchamos. Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Perfecte, va, fem quatre més, va. Tres més. Vale. Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Aixequem la mà tots, totes, i fem així. Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Però no deixem de cantar. No podeu fer dues coses a la vegada, vale. Aixequem la mà, escoltem i... Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. 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 Tinc plans,
Bons plans, sempre cor gran. Però aviam. Vale, vale. Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Plans, bons plans, sempre cor gran. Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Vale, molt bé, un aplaudiment, ho heu fet molt bé. Tinc plans, bons plans, sempre. Molt bé, costa, de fer tres coses a la vegada. Vale. Doncs ara farem una altra activitat que consistirà en fer una activitat de doble tempo. Sabeu el que és? El doble tempo és rapejar molt ràpid. Molt ràpid. Vale? Què faré? Us posaré una base és una instrumental, el que estava sonant, vale? Que anirà molt a poc i vosaltres haureu de dir aquesta estrofa d'aquí a la velocitat que va la base. Després us la faré anar més ràpid, més ràpid, més ràpid i més ràpid i més ràpid fins on arribeu. Vale? Llegeix-me l'estrofa, sisplau. Sí, sí, endavant. Ja no sé si ho dic. Però, bueno, llegeixo normal. Sí, llegeix normal. Vale. Canto les coses que passen aquí, vinc cada dia, tothom em coneix, cada vegada que pensen en mi, tinc el poder i la gent em veu. Vale, i si jo et faig aquest ritme, me la pots repassar? 3, 2, 1, i... Canto les coses que passen aquí, vinc cada dia, tothom em coneix, cada vegada que pensen en mi, tinc el poder i la gent em veu. Vale, molt bé, un aplaudiment per ell, molt bé. Vale. Pues farem això, però al doble de complicat, vale? Vale, si fóssim nens, si fuéramos niños y niñas de primaria, haríamos esto de esta manera, que sería fácil, sería canto las cosas que pasan aquí, a ver. Cada día tothom em coneix, cada vegada que pensen en mi, tinc el poder i la gent aplaudeix. Vale, pero como esto es muy fácil, lo que haremos es doblar el tiempo, ¿vale? El mismo tiempo lo vamos a doblar con el doble de sílabas en una frase. Hago el ejemplo, ¿vale? Sería de esta manera. Estoy contando. Y canto las cosas que pasan aquí. Vinc cada dia, tothom em coneix. Cada vegada que pensen en mi, tinc el poder i la gent aplaudeix. ¿Vale? Venga, ara vosaltres. Quan jo digui, fort. 3, 2, 1, i... Vale, pujarem els BPMs, és a dir, la velocitat de la base, vale? Anirem a 80 BPMs directament. Vale. Perfecte, ara dividirem la sala en dos equips per fer això, d'acord? L'equip sardina i l'equip patata, ¿vale? Entonces, competireu entre vosotros, competireis, ¿vale? A ver quién lo hace mejor y quién chilla un poquito más, ¿vale? Lo hace con un poquito más de energía, ¿de acuerdo? Para que esté equilibrado, vosotras tres podéis ir a ese equipo de allí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, chicas. Vale. Perfecto, pues va a empezar el equipo patata, ¿vale? Entonces, simplemente tenéis que repetir lo que yo haga con mucho flow, con mucha energía y sobre todo que se os entienda bien, ¿vale? Y sin parar, lo vais a hacer vosotros, sin parar, ¿vale? Venga, cuando yo diga, primero lo hago yo, paramos... Lo hacéis y lo hacen. Venga.
Sería así. 3, 2, 1. Canto les coses que passen aquí. Vinc cada dia, tothom em coneix. Cada vegada que pensen en mi, tinc el poder i la gent aplaudeix. Vale? Venga. 3, 2, 1 i... Canto les coses que passen aquí. Vale, parem, parem, ho fet molt bé. Vale, ara vosaltres, venga. 3, 2, 1 i... Vale, ahora os iréis pasando la pelota y cada vez iréis chillando más. Vale, perfecto, empezáis. Y canto las cosas que pasan aquí. ¿Cómo? Vale. Y... Tres. ¿Qué? Vale. Y... Vale, muy bien, hemos pujado, vamos a subirlo la velocidad un poquillo, ¿vale? Que si ya lo sabéis hacer. El equipo Sardina creo que va un poco por delante, ¿eh? Vale, perfecto. Lo hago yo primero, empieza el equipo Sardina, ¿vale? Venga. Sería así. Canto la cosa que pasan aquí. Vinc cada dia, tothom em coneix. Cada vegada que pensen en mi, tinc el poder i la gent aplaudeix. Un moment. Mou el cap. 3, 2, 1 i... Vale? 3, 2, 1 i... ¡Qué churro ha sido ese! ¿Pero qué es eso? Patatas 1, Sardina ha perdido su punto. No sé qué ha pasado, muy bien. Vale, pero como lo hacéis muy bien, Patata, voy a subiros la velocidad, ¿vale? ¡100 BPMs! Os he dicho que las bases de rap van a 90, pues ya estamos al nivel rap número 2. Eso quiere decir que vamos más rápido de lo normal. ¿Vale? A toda leche. Vale, perfecto. Ahora nos daremos así unas palmas aquí, a la cuya, perfecta. Vale, empezáis vosotros, lo hago yo primero, ¿vale? Sería así. Canto la cosa que pasan aquí, vinc cada dia, tothom em coneix. Cada vegada que pensen en mi, tinc el poder i la gent aplaudeix. Vale? Venga. En 3, 2, 1 i... ¡Me han vuelto a ganar! Pero de palizón. A ver, un momento, a ver si va a ser esto. Empezáis vosotros. ¿Vale? Empezáis. Venga. Yo estoy... Mira, no para, ¿eh? Oye, ahí hay otro, ¿eh? Es verdad, es verdad. Vale. Pues venga, va, empezáis, ¿eh? ¿Preparados? ¿Preparadas? 3, 2, 1 y... Vale, no es el problema ni que me ponga en medio ni que no empecéis. Ese no es el problema, pero está muy bien, intentado, vale. Voy a hacer una cosa. A veces lo hacéis peor lento y lo hacéis mejor muy rápido. No sé por qué. La vida también es así. Entonces, vais a probarlo vosotros, hacerlo a 120 BPMs, ¿vale? Damos un poco de ánimos a ese equipo, por favor. Lo hago yo primero, ¿vale? Sería así, la velocidad, si os fijáis,
es como el bombo y la caja tiene que ir al principio de la frase y al final, ¿vale? Es decir, la velocidad es esta. Este es el truquito. Entonces, lo hago yo primero, paramos y lo hacéis, ¿vale? Sería así. Tanto la cosa que pasan aquí, vi cada día tothom coneix, cada vegada que pensen en mi, tinc el poder i les rebodeix, ¿vale? Venga. 3, 2, 1 y... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Increíble! Muy bien, no, de verdad, hay alguien que lo ha hecho súper bien. He escuchado a una persona flipante. Muy bien. Pues los demás calláis. ¿Vale? Perfecto. Vale, equipo patata. Venga, va, que ya está. Vosotros sí que sabéis, ¿vale? Venga, lo hago yo otra vez, ¿vale? Tanto la cosa que pasan aquí. Venga, cada día tú no me pones. Cada vez que pasan a mí, tengo el poder y la sola podéis, ¿vale? 3, 2, 1 y... ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Ha habido alguien también que lo ha hecho perfecto. Vale. Y ahora... Y ahora voy a coger las dos personas que creo que lo han hecho perfecto. Les voy a dar un micro y lo van a hacer a 140. ¿Vale? ¿Él? Bueno, ¿no? Hasta ver, ¿vale? Y... un aplaudiment, sisplau. Vale, cada equip ha d'animar a les representants del seu equip. Vale, o sigui... Ahí. Vale. 140 BPMs. Vale, comproveu si va bé els micros, parleu. Yo, dieu... yo. Sí, hola, hola. Perfecte, va. Abans de tot, per saber qui comença, feu pedra, paper, tisora, sisplau. Sí, ho faig jo primer una vegada, però pedra, paper, tisora. Recuerda que la velocidad es esta, ¿vale? Sería así. Prefiero que me vayas a tiempo y que no me pronuncies bien, ¿vale? A que me pronuncies bien. Venga, donde yo te digo, ¿vale? Tres, un momento. Tres, dos. No hace falta que os diga que es una rima, ¿no? Que es una rima, todo el mundo lo sabe. Vale, ¿qué rima con casa? ¿Qué rima con suelo? ¿Qué rima con pared? ¿Pared? Sí, puede ser asonante o consonante. Vale,
Vale, perfecto. ¿Y qué rima con culo? Culo. Vale, pues ahora qué haremos. Yo os voy a poner una base que no va a ser de rap, no va a ser tan así, va a ser una base de afrobeat, que me gusta mucho, a la misma velocidad que las bases de rap, pero son un poco más bailongas, ¿vale? Y vais a tener que escribir cada uno y cada una estrofa, es decir, cuatro líneas, ¿vale? Me gustaría que hablaseis de algún tema que os toque o algún tema que creáis que se puede reivindicar, ¿de acuerdo? Recordad que el rap nació de eso. Podéis escribir también de la violencia de género, ¿vale? De algo que os toque o no os toque, da igual, pero que os importe. Y luego vais a tener que rapear lo que habéis escrito encima del tiempo, ¿vale? Delante de todo el mundo. O de los que estáis aquí. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una ronda de rapeo de lo que habéis escrito. Yo voy a ir pasando y os voy a ir ayudando. Voy a poneros ahora el beat, a ver si os gusta. Yo creo que os va a gustar, ¿vale? Sí, puede rimar A, es decir, todas, pero puede rimar también A, B, A, D, es decir, la primera con la tercera y la segunda con la cuarta. Hay diferentes tipos, pero puedes aquí entrar rime, mientras quede bien, está bien, siempre. Cambiar. La mujer nunca más vio entrar a vivir. Entre todos y todas hacemos por cambiar. Yeah.
poco hay que eliminar esta pandemia que nos va a matar. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Vale! Vale. Oh.
¿Tenéis el tiempo? Bombo, caja, bombo. Sé que algunas veces tengo ratitos de histérica. Esto significa, tía, quiero estar solita. No es por ti, es por mi ética. Disculpa si me marcho, pero se ríe, me flipa. No, dime que no, necesitas libertad. Si tu cuerpo pide a grito la necesidad de carnera. Somos las hijas de la bruja que quemaste. Las perras que te ladran cuando miras por el parque. Y tú que vas con tus pasitos elegantes. Tu prepotencia y tu bonita de Versace. Tu mala cara cuando sales por la calle. No lo vienes y me dices, corre que no nos ve nadie. Qué mal suena, viva el amor romántico. No es nada lógico, es algo trágico. Difícil de aceptar algo tan paradójico. Tu príncipe Mancini, yo la princesa del trapo. Loquita mía, tú que me has dado un poquito de esperanza. En este mundo te me has dado tan cerrado, voy enjaulado en uno mismo. Me he perdido, perdón, ya está. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por estar aquí. Un aplauso para vosotros también. A ver si volvéis. Gracias también por organizar el show.